Hola, ¿qué tal? Estamos con la doctora Marisela Valverde. Ella es docente universitaria y responsable del sexto Diplomado Internacional de Mineralogía. Ella nos va a hablar acerca de este evento y muchas gracias, doctora, por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, me gustaría comentarles que somos 13 organismos colaborando en este diplomado, que es nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Chapingo, investigadores del CONCIEC de Argentina. El CONCIEC es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina. También tenemos la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Sevilla, Universidad de Huelva, España. Universidad Nacional de Costa Rica, mi segunda patria, Universidad de Costa Rica, el Instituto Politécnico Nacional, el Servicio Geológico Mexicano, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. De la iniciativa privada tenemos a nuestro asesor del diplomado. Vale la pena resaltar la colaboración educativa del Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas, que esto es inédito. Sofía, es la primera vez que estamos colaborando el POLI y la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra. También quiero mencionarle que dentro de nuestra universidad tenemos seis unidades académicas y programas que estamos colaborando, que es la Unidad Académica de Economía, de Música, de Derecho, el Doctorado de Estudios del Desarrollo, Programa Transversal de Extensión, Creación y Difusión Artística, Museo de Ciencias de la Tierra. Sofi, casi siempre olvidan a mi museo. El diplomado es una actividad académica extramuros. Esta sale del Museo de Ciencias de la Tierra, esta actividad que es la que tenemos. También tenemos la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, dos cuerpos académicos, que son el Consolidado de Guitarra, Arte y Disciplina, 115. El otro cuerpo académico está en Consolidación de Economía, Sustentabilidad y Nanotecnología, 251. Ahora, respecto a los integrantes del colectivo de los conferencistas, somos 27. Todos destacados investigadores universitarios. Sería difícil mencionarlos a ellos. Lo que sí le puedo adelantar es lo siguiente. Tenemos dos profesores con postdoctorado, varios integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, desde candidatos SNI, ni uno, el ni dos y el ni tres, a un ex rector universitario, un consultor externo del Sistema de Naciones Unidas, un jefe del Laboratorio de Materiales Avanzados del CIMAP de Chihuahua, con 19 patentes registradas nacional e internacionalmente. Entonces, como ve, pues tenemos mucha actividad, estamos muy, muy contentos e invitando a todo el público porque ya iniciamos el día 21 de este mes, nos va a hacer la inauguración, nos distingue el rector para hacernos la inauguración a las 2:30 de la tarde. Ok, muy bien. Doctora, y sobre todo resaltar que, bueno, como ya nos comenta, va a haber muchas colaboraciones y además va a ser en línea. Sí, eso es, fíjese que eso es lo más importante, Sofi. El hecho de ser virtual, por ejemplo, las sesiones magistrales van a ser de 3 horas, pero si un alumno quiere ahorita llevar 10 minutos y se va a desayunar y regresa y luego lleva otros 10 minutos, o el domingo, puede estar 1 hora o 40 minutos, pues eso está muy bien. Ya tenemos algunos ingenieros que se han inscrito de una compañía minera de Chiapas o Oaxaca, algo así. Interesante, doctora. Para mayor información, las personas que deseen registrarse, ¿dónde lo podrían hacer?
Ahí en la convocatoria viene la liga. Ahorita se la envío, no la tengo aquí a la mano. Ya tenemos nuestra propia página del Diplomado de Mineralogía. Allí ya viene toda la información, ya pueden ingresar para inscribirse. ¿Algo más que decir? Sí, quisiera invitarlos, por favor, al público en general y a ustedes, la prensa, que el 21 de agosto, si nos pueden acompañar, como le decía, a las 2:30, el rector va a hacer la inauguración del diplomado y a las 3:00 p.m. iniciamos con la mesa magistral, donde va a haber varios conferencistas muy importantes, como estábamos viendo. Y por último, Sofi, yo quisiera comentar lo siguiente, que en la mesa de clausura va a estar una destacada investigadora de Argentina. Ella maneja un tema que es inédito en México, que nunca se ha dado, por supuesto, es el patriarcado y la minería. Entonces vamos a pedirle a ella, o sea, cuando termine su sesión de la mesa magistral de clausura, que si nos puede abordar de ese tema, porque pues ya varias mujeres universitarias estamos muy interesadas. La verdad, se nos hace agua la boca de poder escuchar de ese tema tan importante. Muy bien, doctora, pues ahí está, las personas que estén interesadas. De todas maneras, va a aparecer en pantalla el link para los que deseen registrarse. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta entrevista, y agradecemos también a Verónica Ramírez y Horacio Sosa en los controles. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.